¿Y la decisión de irse a Argentina, cómo surgió también? Surgió primero porque, bueno, yo fui a conocer el lugar donde vivían sus papás y de dónde él era y lo encontré súper lindo. Entonces, pues cuando empezamos a proyectar la idea quizás de hacer familia, yo no me veía con niños en Santiago. O sea que en el fondo si íbamos a hacer familia seguramente nos íbamos, no sé si Melipilla, pero en el fondo buscar un lugar fuera de Santiago. ¿No te Entonces, gustaba Santiago en sí? Santiago en sí propiamente tal. Entonces, ese lugar me gustó. Yo ya hace tiempo que no estaba trabajando tan intensamente en televisión, entonces los trabajos que tenía como para dejar no eran tan importantes y me parecía una aventura y un lugar que en el fondo me ofrecía otras cosas: entornos naturales, calidad de vida. Uno, si uno gana en dólares, también es un país donde se puede vivir tranquilamente sin inflación, más allá de que tiene mucha inflación, Sí. pero cuando se gana en dólares, como que en el fondo al cambio a uno le conviene Sí. y es como que la inflación no te toca, porque los mismos 100 dólares en el fondo cuestan más. Y allá es súper lindo, súper tranquilo, es súper seguro. Le puedo brindar a mis hijos la educación que yo quiero, entonces, a buen precio.